The following program contains language and subject matter that are adult in nature. Viewer discretion is advised. Pero mamá, nos vamos a echar una cascarita. No, qué cascarita. Ahorita te ponen los zapatos y te arreglas. Raúl. ¿Crees que se acuerde de mí? Se va a acordar de aquel golazo que le metiste en la final del pueblo. Oye, si juegas contra Hernán, no te vayas a lucir, ¿eh? Deberías de quitarte esa pulsera. Tomen asiento, por favor. El señor estará en un momento con ustedes. ¿Le ayudo? No, muchas gracias. Yo me encargo de ellas. Con permiso. No son de plástico. ¿Cómo estás, Raulito? Bien, ¿cómo estás? Qué bárbaro, Hernán. ¿Cómo has crecido? Ustedes tienen como 3 años que no se veían, ¿no? Pues sí, es que yo no había venido a este cuchitril. ¿Y cómo está el DF? Chingón. Pero bueno, vámonos a jugar. Dale, vamos, pa. Perdón. Qué bárbaro, Raulito. ¿Cómo has crecido? Te has convertido en todo un hombre, muchacho. Discúlpalo. Siempre está distraído. ¿Está bien? Váyanse a jugar. Vale. Gracias. ¡María! Qué chida camisita, ¿eh? Ajá. ¿Y qué, güey? ¿Te sigue gustando el fútbol o en él? Pues, ¿por qué crees que tengo la rodilla jodida, güey? No mames, güey. ¿Neta? Qué feo, güey. ¿Y quién va a ganar? ¿América o Chivas? Papá, las poderosísimas águilas. Yo ya tengo los boletos. Y en palco. Espero que tú los tengas porque ya están agotados. No, yo lo voy a ver en casa con la familia. ¿Con quién vas a ir? ¿Con una morra? No. Con mi papá. ¿Y eso? Sí, es una super oportunidad. Digo, ¿palco, papá? Oye, ¿qué pasó con la morra de tu pueblo? ¿La Lupe? Sí. ¿Te acuerdas de la culebra? ¡Oh! ¿Cómo se puso a gritar como pinche loca? Sí, la asustamos. Me cae que la enamoraste. O se empanzó, no, o te la cogiste. No, güey, se murió. No mames, se murió, ¿cómo? Sí, estaba súper enferma. Desnutrida. Fuimos a su velorio y ahí estaba toda su familia. Hasta sus parientes del otro lado vinieron.
Bueno, pues ya habrá oportunidad de otras chavas. No, ya después, ve. No mames, güey. Ya, ya, ya. Hagas de a todos. Fondo. Ahora tienes que voltear la cerveza. No tiene que caer ni una gota, ¿ok? Una, dos, tres. Te toca. Oh, chavo. Te tienes que tomar otra. ¿Qué? ¿Por qué nunca me habías venido a visitar? ¿Qué andan haciendo por acá? Pues mi papá quiere pedirle el tuyo, el John Deere. ¿Quién es ese güey? No es ningún güey. Es más bien una máquina para sembrar. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Yo? Pues... tu papá quiso que viniera. Dijo que estabas aburrido. Se pasa de cabrón. ¿Qué haces? Pues reglas son reglas, ¿no? Ya estás entendiendo el juego, ¿eh? Bien ahí. Pues. Es para que no le dé frío. ¿De qué te ríes? Vamos a refrescarnos. Órale, ya métete. ¿Está fría? No me digas que no sabes nadar todavía, güey. ¿Te ayudo? Ok. Yo creo que mejor nos quedamos aquí, ¿no? Ven, confía. Está bien. ¡Qué chingón! Mi papá debería verme. ¿Sí? Él no sabe nadar. ¿No quieres ver el fondo? ¡No, te acerca! Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, ¿eh? Si no fuera por mí, estarías ahogado. Mi papá es el que les da de comer. Has crecido, ¿eh? Yeah.
Te gusta, ¿verdad? Quítate los calzones. Estaba pensando que tal vez el agave azul. Hay mucho que todavía podemos hacer en el terreno. No, Juan. Solo dedíquete a las berenjenas. ¿Eso es todo? Oye, pa, ¿el partido? Puta madre, el partido. Dile a María que te acompañe. Pero yo qué chingados voy a hacer con María. Bueno, no puedo. Tengo una cita pendiente. Tendrás que disculparme, pero ya me tengo que ir. Hay otra cosa que también quería hablar con usted. ¿Por qué no vuelves en 2 semanas y lo platicamos? Y también tráete a Raúl, ¿no? Está bien. Bueno, pues ya está. Gracias por venir. Señor Tamero. ¿Sí? Lo que nosotros queremos pedirle es si puede prestarnos el John Deere. ¿John Deere? ¿Por qué? Bueno, en realidad lo que nosotros queremos es... Pues con la máquina el sembrar y el fertilizar se nos haría más fácil. Ya veo. Mira, Raulito, esa porquería no vale mucho la pena. Pero bueno, déjame verlo, ¿no? Muchas gracias, señor Tamero. Tienes huevos, mijo. Supongo que ahora que veamos el partido, nos tomemos tu primera chela. Juntos. ¿Qué te parece? Thank you.